Hola mi fanático, imagina que eres tan atractivo que dos mujeres guapísimas pelean por tu amor y hacen cualquier cosa por seducirte, cualquier cosa, y tú solo tienes que elegir cuál de las dos te gusta más. Comenta si alguna vez te ha pasado. A mí no, no me ha pasado. Te estoy contando un resumen de The Layover. Kate es una profesora de preparatoria que está pasando por un momento difícil, mientras que Meg trata de ganarse la vida vendiendo productos cuestionables. A pesar de todo, las dos chicas son compañeras de cuarto y se apoyan mutuamente. Después de un día terrible en el que Kate es presionada para renunciar a su trabajo y Meg tiene problemas con sus productos, las chicas deciden ahogar sus penas con una buena bebida y reality shows. Meg, sin embargo, molesta a Kate al insinuar que nunca conseguirá un hombre, lo que lleva a Kate a irse a dormir temprano. Pero, a las 4 de la mañana, Meg despierta a Kate con una sorpresa. Ha comprado boletos para irse de vacaciones a Florida juntas. Las chicas empacan rápidamente y se dirigen al aeropuerto, donde Meg ayuda a Kate a superar su miedo a las alturas con algunas pastillas. En el avión, un hombre muy atractivo se sienta entre ellas, y Meg no pierde tiempo en hablar con él. Se presenta como Ryan y revela que va a una boda. Las dos chicas quedan impresionadas y deciden competir por su atención. Pero, desafortunadamente para Kate, las pastillas para el miedo a las alturas la dejan dormida en el regazo de Ryan. ¿Podrá Meg ganar la competencia por su atención? Sin embargo, su problema empeora cuando el capitán anuncia que debido a un huracán tendrán que hacer una parada en San Luis. Las chicas se registran en un hotel, pero la mala suerte sigue persiguiendo a Meg cuando descubre que su equipaje se ha perdido. ¡Pobre cosita fea! Pero, como siempre, Ryan aparece para salvar el día. Las chicas se encuentran con él de nuevo y él las invita a tomar unos tragos en el bar local. En su búsqueda por conquistar a Ryan, las chicas tienen una noche salvaje en el bar del hotel. Meg incluso tiene que salir a conseguir un vestido para impresionar al hombre del momento. Cuando finalmente llegan al bar, Kate se encuentra con Ryan y le informa que Meg no puede acercarse debido a un pequeño problema. Pero Meg aparece con un vestido y Ryan rápidamente busca una mesa para todos. En el bar, las chicas conocen a Craig, un joyero que intenta coquetear con ellas, pero Meg lo desecha. Luego, Ryan sorprende a todos consiguiendo una mesa con una pareja que celebra su 10º aniversario, haciendo que la noche sea aún más especial. Mientras beben, Ryan pregunta sobre sus vidas y admite que es un simple bombero. Luego, las chicas salen a bailar y comienza una lucha por el corazón de Ryan. Todo parece estar bien, hasta que Meg tiene un pequeño percance en la pista de baile y su vestido se rompe, revelando sus algodones de azúcar. Dale like y suscríbete para que nunca te pase lo mismo que a Meg. Después de una noche emocionante con Ryan, Kate y Meg se enfrentan a la difícil tarea de decidir qué hacer al día siguiente. Ryan invita a las chicas a unirse a él para explorar la ciudad, pero la tensión entre Kate y Meg comienza a aumentar cuando Kate muestra interés en Ryan. Meg intenta interponerse, pero finalmente pierde la oportunidad cuando Kate se va con Ryan. Más tarde, mientras caminan de regreso a su habitación, Meg revela su determinación de conquistar a Ryan, lo que desencadena una lucha entre las dos amigas. La mañana siguiente, el grupo decide hacer un viaje en globo aerostático, a pesar del miedo de Kate a las alturas. Una vez en el aire, Kate entra en pánico y es consolada por Ryan, quien comienza a cantar Pink con ella. Mientras tanto, Meg intenta impresionar a Brian comprando una botella de champaña para el guía del globo, pero desafortunadamente, al abrirla, hiere al guía en el ojo, incapacitándolo. La situación se complica aún más cuando un fuerte viento hace que el globo se desvíe de su curso. Logran aterrizar en plena celebración infantil, causando la destrucción del pastel. ¡Eres un monstruo! El trío se encamina de vuelta al hotel donde Ryan les anuncia su visita a la piscina y las chicas deciden acompañarlo. Es entonces cuando Meg se pavonea con su mejor traje de baño, ridiculizando el vestido de Kate. En la piscina, Meg reserva un espacio para Ryan y, accidentalmente, llama la atención de Gray, quien decide seguirla con su séquito de hombres, ahuyentando a su presa. Esto resulta en una gran ventaja para Kate, quien llega luciendo un hermoso bikini y atrae a Ryan a su lado. Desesperada por no perder su oportunidad, Meg se acerca a ellos para persuadirlos a nadar. Los tres entran en la piscina y Brian propone una competición de clavados con él como juez. Determinadas a impresionar, las chicas se enfrentan, retándose mutuamente, y las cosas parecen sonreírle a Kate, hasta que Meg decide arriesgarse y hacer un salto mortal de dos vueltas. Termina con el rostro lastimado y ambas deciden irse del lugar. En el bar del hotel, las chicas beben juntas y se encuentran con la mujer de la pareja que conocieron anteriormente. Esta admite estar triste porque su hombre se fue de vuelta a casa con su esposa, ya que algunos vuelos se habían reabierto. Revela que en realidad, ella y el hombre eran amantes desde hace 10 años. Mientras tanto, las chicas ven a Brian a lo lejos y al acercarse, descubren que él irá con Craig para no perder tiempo en el vuelo y que los dejará cerca de su destino. Desesperadas por seguir luchando por él, deciden irse con ellos.
En el camino, Gray revela que tendrán que soportar 17 horas de viaje, así que deciden jugar y cantar para pasar el rato mientras siguen luchando por la atención de Ryan. Meg aprovecha cualquier oportunidad para intentar conquistarlo, pero se ve afectada cuando Kate muestra fotos poco favorecedoras de su época de preparatoria y hasta revela los múltiples apodos que le ponían. A pesar de esto, Meg tiene la oportunidad de vengarse cuando hacen una parada en una estación de gas y encierra a Kate en un baño bastante sucio. Es en ese momento que Meg retoma el cortejo con Ryan, pero él contesta una llamada de sus amigos. Mientras tanto, Kate sufre un accidente al caer y ensuciarse al intentar escapar del baño. En cuanto colgó la llamada, confesó que su grupo de amigos estaba molesto por su tardanza. Pero ella encontró la solución perfecta: salir con Ryan después de la boda. Justo en ese momento, Kate logró escapar de su encierro en el baño y cayó entre la basura, convirtiéndose en el centro de atención por su aspecto desaliñado. Desesperada por limpiarse, tomó una manguera y comenzó a bañarse. Mientras tanto, Kate aprovechó la oportunidad para pedirle un masaje a Ryan, y Meg intentó dormirla ofreciéndole un trago con pastillas mágicas. Pero Kate no aceptó la bebida adulterada y Craig terminó tomándola en su lugar. Más tarde, cuando Craig conducía, se quedó dormido al volante y chocó el auto. Decidieron detenerse en un hotel, donde Kate descubrió que Meg había adulterado la bebida y sedado a Craig. Después de pedir la habitación, Kate decide tomar distancia de su amiga y dormir en otra habitación. Antes de separarse, confiesa que no le interesa a Ryan, solo quería asegurarse de que Meg no se lo ganara. Mientras tanto, Meg decide quedarse en el bar del lugar, donde se encuentra con Craig, quien parece estar bastante recuperado. Meg lo invita a beber juntos y él acepta. Mientras tanto, Kate intenta tomar una soda en solitario, pero es sorprendida por Brian, quien confiesa haber estado interesado en ella todo el tiempo. La química entre ellos es instantánea y deciden continuar en la habitación de Kate. Señor, qué suerte tienen algunos. A pesar de un pequeño problema con la desviación del miembro, ambos tienen un gran momento. Mientras tanto, Craig intenta entretener a Meg, pero se da cuenta de que ella no está interesada y decide retirarse. Admite que no está dispuesto a perseguirla. Al día siguiente, las chicas se reúnen para desayunar y Meg confiesa que deben dejar de lado la competencia, ya que la amistad es más importante que cualquier hombre, especialmente aquel que tiene un problema de desviación. A Kate le parece extraño que Meg sepa sobre el problema de Ryan, y justo en ese momento aparece Craig y revela que Ryan robó el auto. Las cosas se ponen tensas cuando las chicas descubren que ambas se acostaron con el ladrón de autos. En plena disputa, causan destrozos en el lugar y son aprehendidos por la policía. Después de rendir testimonio, Craig aclara que no robó el auto, ya que dejó unas notas. Al revisar su perfil, descubre que Ryan estaba yendo a su propia boda. Con todo aclarado, las chicas se separan de Craig y deciden viajar a Florida para arruinar la boda de Ryan como venganza por haberles mentido. Una vez que irrumpen en la boda equivocada, se desplazan por el lugar hasta dar con su objetivo. Él intenta huir, pero lo acorralan y termina confesando que sucumbió ante los encantos de ambas, pero que de todas formas desea estar con su esposa, aclarando que ellas nunca le preguntaron de quién era la boda. En ese preciso instante aparece la novia, quien se revela como una controladora que lo tiene domado, por lo que las chicas deciden no contar nada ya que piensan que el karma que le está pasando factura. Cuando faltaban solo 4 horas para su vuelo de regreso, Meg se armó de valor y buscó a Craig en su joyería para pedirle disculpas por su comportamiento pasado. La chica reconoció que había sido una tonta y le dio un apasionado beso antes de partir al aeropuerto. Una vez allí, Meg se encontró con Kate y, tras hacer las paces, ambas amigas reconocieron que debían separarse. Kate entendió que su amiga necesitaba espacio para crecer y mejorar y aceptó con resignación que debían seguir caminos distintos. Y así fue, Kate volvió a casa y se enfocó en su carrera, sin dejar que el director de la preparatoria la intimidara. Meg, por su parte, se dedicó a aprender y mejorar, saliendo con Craig y disfrutando de su nueva libertad. A pesar de estar viviendo en habitaciones diferentes en el mismo conjunto, las amigas siguieron visitándose para mantener la amistad que han tenido durante varios años. Dale like y suscríbete activando la campanita si te gustó el video. Te veo en el siguiente resumen.